Hola a todos, soy Carlos Urruná. Estamos en 360 segundos de Centrum Católica con Alejandro Indacochea, profesor de esta casa. Alejandro, la reforma de pensiones, ¿no? Es, algo se hablaba el año pasado, este año el corto plazo hizo que no se hable absolutamente nada. Hay nuevas autoridades en el Ministerio de Economía y la pregunta que surge, que uno se hace es, ¿se hablará ahora de la reforma de pensiones? Y si fuera así, ¿qué tendría que hacerse para empujar este tema en la agenda económica nacional? Mira, este es un tema donde estamos hipotecando el futuro. Estamos generando una bomba de tiempo para más adelante. Hoy en día las pensiones son un problema a nivel mundial. Hay el envejecimiento poblacional. ¿Qué significa esto? Que la gente vive cada vez más. Cada año la expectativa de vida se amplía más o menos en mes y medio, dos meses. Entonces los sistemas pensionarios no logran cubrir ese retiro. Me explico mejor, y eso habría que explicarle al ciudadano común y corriente. 10% a mí me descuentan de mi planilla. ¿Todos los meses? Todos los meses. Suponiendo que gano el mismo sueldo desde que empecé, lo cual no es cierto, y que tengo una rentabilidad adecuada. Si es 10% por mes, en un año sería 1.2 sueldos. Por 30 años de trabajo son 36 sueldos. ¿Qué pasa si vivo 30 años? 30 por 12, 360. ¿Cómo vas a multiplicar los panes? ¿Cómo va a ser ese milagro? Y esto sucede a nivel mundial. Es un dolor de cabeza en Europa hoy en día. ¿Qué propones para Perú, Alejandro? Mira, acá ha habido una ley totalmente irresponsable para mí. Ya no hay sistema de pensiones. ¿Por qué no hay sistema de pensiones? Porque se ha convertido en un sistema de ahorro obligado con un pozo que te lo llevas al final. Un apagón. Entonces llegas a los 65 años y te llevas todo tu dinero acumulado para hacer lo que quieras. ¿Cuál es el resultado concreto? Hoy en día solo el 1% de los que han retirado los 2.000 millones de dólares en el último año lo han destinado para generar una renta en los años que le quedan. Han pensado responsablemente. El grueso se lo ha llevado a consumo y le vendieron la idea a la gente, la fantasía, que a los 65 años iba a hacer lo que no he hecho en toda mi vida. Me iba a convertir en el gran empresario. Ahora, la gente ha optado, pero ¿por qué no se queda en el sistema? Porque no hay la tendencia, no hay la mira mediano para largo plazo para pensar en el futuro. Y eso no solamente acá. Ya fue en Australia la ley Lamborghini, donde a los 65 años se le dio el dinero, salieron a comprarse vehículos, lo consumieron, y a los 74 años no había nada. Ahora, ¿existe interés en las AFPs por retener a los aportantes que después deberían ser pensionistas? Mira, en lo que se refiere a la decisión que ellos toman, el grueso se va a consumo de corto plazo, dinero a familiares, pagar deudas o un consumo cortoplacista. No piensan qué significa acá a 10, 15, 20 años cómo van a vivir. Ese por parte del afiliado. Pero las AFPs, ¿qué esfuerzo han hecho para retenerlos? Ninguno. A la AFP lo importante es el negocio hasta que te retires el fondo. O sea, la comisión 40 años. Con la comisión durante ese tiempo. Y eso debería haberse incluido en una verdadera reforma del sistema pensionario. Ahora, con esa visión, Alejandro, ¿qué propones? ¿Cuál sería la reforma que tú planteas? Mira, mi propuesta concreta es, habría que unificar ONP, pensión 65, que son más de medio millón, y el sistema privado de pensiones. Ya, todo, integrarlo. Todo, incluirlo, ¿no? O sea, ahora cada quien está por su lado. Recordemos que en el sistema público, de cada 100 soles que tú pagas de impuesto, Carlos, 10 soles se va para pagar las pensiones. Es la deuda previsional. Son 2.000 millones de dólares cada año a la 25.30 y la 19.90. 100 soles de impuesto, 10. 10 se va a pagar pensiones. Más aún, nuestro indicador deuda PBI, que aparentemente es uno de los mejores, 27, 28% y podemos endeudarnos, si tú le agregas la deuda pensionaria, sube a un 44, 45%. O sea, en ese indicador de deuda pública no están las pensiones. No está sincerado, yo diría. No están las pensiones. Entonces, ahorita, como la gente retira su dinero, ya no hay pensión,
¿Cómo vas a llamar pensión, sistema pensionario si no hay pensión? Es un ahorro obligado que me llevo mi pozo. La gente que supera los 65 años son 1,5 millones. Para el bicentenario ya van a ser casi 2 millones. Para un 2025, 5 millones. El presidente ha anunciado que se va a ampliar pensión 65. Bueno, tendremos que ampliarlo para los 5 millones en el 2025. En esa integración que planteas, ¿cuál es el rol de cada institución? Ya no habrían tres instituciones, es decir, me refiero, ¿no? La institucionalidad de Pensión 65, la institucionalidad de la ONP, la institucionalidad. ¿Qué rol cumple cada quien? ¿Cómo los integrarías en la práctica? En la práctica, la gestión tendría que ser privada, evidentemente, y el Estado un rol compensatorio, ¿no? Bajo su nueva visión, digamos, de lo que es un rol estratégico de control. Pero eso no quedaría ahí, agregaría una pensión solidaria mínima, que es tarea del Estado. Y iniciaría un programa de educación previsional desde el colegio. O sea, el taxista, cualquier gente de la calle, si aporta 100 soles a la pensión, el Estado contribuye con 20 o 30 para que vaya gestando su futuro. Ahora, ese es un tema importante, porque tú hacías el cálculo del 10% a 30 años, ¿no? Es el aporte. ¿Debería crecer? Y si debería crecer, en el cálculo que tú das, ¿quién debería aportar más? El aporte debería haber un aporte mínimo, una buena divulgación, información, pero tienes que generar conciencia en el ciudadano, que él mismo tiene que ir pensando en su futuro. Me explico mejor, el ambulante de la calle, el común y corriente, si pone 100 soles, el Estado le compensa. Tercera variable, tenemos que agregar competencia al sistema, lo cual no se ha hecho. Yo traería jugadores para las AFPs internacionales, que me ofrezcan otras alternativas, que compitan. O sea, que quien te dé la pensión pueda ser un actor internacional. Exactamente. Competencia, ese es el mejor regulador en una economía de mercado. Y algo sumamente importante que no se contempló, que la comisión se cobre en función de la rentabilidad. ¿Me explico mejor? Si mi fondo se capitaliza y gana en mi inversión la AFP, pago gustosamente mi comisión. Y si pierde, perdemos ambos. No me pueden cobrar sobre la pérdida. Esa es la verdadera competencia. Para pensar mejor las inversiones. Exactamente. Para agregar, digamos, esa competencia en el sistema. Y por el lado del consumidor, para hacerlo amigable al aportante. Porque hoy en día existe ese malestar. El ciudadano común y corriente dice, bueno, acá yo pierdo mi fondo y encima me cobran. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y subastas, agregar competencia. Porque hoy en día no se ha hecho nada para agregar competencia al sistema y se ha hecho una gran irresponsabilidad. Que a los 65 años me retire con mi pozo de dinero, vendiéndome una ilusión, una situación ficticia, que voy a hacer a los 65 años lo que no he hecho en toda mi vida, y lo que estamos haciendo es hipotecando el futuro. Acá hay una irresponsabilidad con la generación que viene. Ahora, un minuto final, es posibilidades de que la reforma se lleve a cabo. Tiene que haber decisión política, con responsabilidad a futuro. Me temo que como esto tiene un costo político y es una decisión que no la va a pagar el actual gobierno. El actual gobierno está en el corto plazo hasta el 2021. 2021 sigue ampliando pensión 65. Ahorita ya son más de 500,000. Llegaremos a unos 800,000 al 2021. La gente que siga llevándose su ahorro obligado. Pero ¿qué va a suceder en un 2025 cuando sean 5 millones de personas? ¿Los vamos a recoger de la calle? ¿Vamos a darle pensión 65? Entonces, acá ha habido una irresponsabilidad. Y por otro lado, tendríamos que cambiar la misma ley, lo cual también tiene un costo político, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Hemos estado con Alejandro Indacochea en 360 segundos de Centrum Católica.